Bienvenidos al día número 5 de nuestro reto de 30 días. Como pueden ver, me acabo de bañar, tengo el pelo mojado, estoy sin maquillaje, tengo un saco cualquiera. Y estaba pensando en grabar los siguientes videos, pero dije como no me he arreglado, me voy a arreglar. Tengo una idea, voy a hacer el video arreglándome con ustedes, mostrándoles un look súper minimalista, que es lo que básicamente me estoy haciendo ahorita todos los días. Varias de ustedes me han pedido un maquillaje y no maquillaje. De pronto las personas que no tienen tiempo, como yo, porque ahorita con Oli realmente no me da tiempo de hacerme mil cosas, entonces todos los días me hago esto que les voy a mostrar. O para las que no se pueden ir maquilladas al colegio, o para las que no les gusta, mejor dicho, este video es dedicado para las que no les gusta el maquillaje, quieren algo súper simple, pero no se quieren ver así cari lavadas, sino como un poquito más presentadas. Habiendo dicho esto, vamos a hacerlo así como habladito, les voy a mostrar las cosas que yo uso y sin hablar tanto, empecemos. Ok, mi truco favorito para un maquillaje minimalista es que la piel esté preparada a la maravilla y ya con eso ustedes no van a necesitar tanto maquillaje. Entonces voy a intentar que la piel quede muy linda y eso ustedes lo pueden hacer. Y cuando se tengan que aplicar algo encima, ya ustedes van a decir como wow, la piel está tan linda que no necesito tanta cosa. Y es lo que he hecho todos estos meses desde que nació. Entonces primero me aplico una agüita. Esta es de Clinique, es de la misma crema, o sea, tengo la misma de estas pero en crema. Y antes de secarse, como yo siempre les he dicho que es mi truco favorito, me aplico la crema hidratante, que es en gel. Entonces ustedes eligen la que les sirva para su tipo de piel. Como mi piel es grasa, mixta grasa, utilizo una en gel. Ah, bueno, y antes de eso me había aplicado este serum que es para las manchitas de Kiehl's, que me encanta, pero pues ya no, ya me lo había aplicado, entonces no me lo iba a volver a aplicar. Serum, agua, hidratante. Ya con esto la piel empieza a sentirse muy diferente y siento que es lo perfecto para un maquillaje minimalista. Realmente van a decir como, ay, pero esta vieja igual está haciendo cosas que requieren mucho tiempo. No, ustedes pueden hacer esto rápido, lo que pasa es que yo les estoy explicando lo que estoy haciendo y por eso me estoy demorando un poquito más. Pero realmente, si le preguntan a Juanpe cuánto me demoro arreglándome todos los días, a comparación de antes, él les puede responder. Un poquito menos. Ay. No, mentiras, mucho menos. Sí, ¿cuál? Mucho menos. Lo que pasa es que la preparación de la cara la haces en un... O sea, apenas te bañas. Sí, es verdad. Y ya después como... Ajá. El maquillaje no se demora nada, si le somos sinceros. Exacto. Porque no tengo mucho tiempo. Entonces, bueno, espero que esto se me absorba bien. Y lo que no me puede faltar, pase lo que pase en el planeta, es el bloqueador solar. Siempre, 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 nunca se les olvide esa parte porque es lo más importante. Perdón que estoy como así, pero es que tengo mis cosas acá. Voy a ser más inteligente y las voy a poner las piernas. Listo, acá tengo mis cosas de maquillaje, lo que utilizo todos los días. Voy a utilizar mi bloqueador solar de siempre, Isdin. Una, dos. Por si no saben la cantidad del bloqueador, debe ser esta para la cara. Entonces, ahí tienen las dos líneas y en toda la cara. Siempre. No se les olvide el bloqueador solar. Creo que yo sí tengo una obsesión seria con el bloqueador solar. Y le aplico a Oli también, intento que Juanpe lo haga, pero Juanpe no importa, entonces bueno. Yo sí me aplico. Yo saco la cara por la familia el bloqueador solar. Porque esto es lo que hace que la piel quede linda. Y listo. Eso es lo que hago en cuanto a preparar la piel. Si tengo más tiempo, entonces empiezo con un guasha y la. Pero como les digo que es algo rapidez y minimalista, como que, pucha, tengo que irme al colegio o a donde sea, no. Quiero irme con la cara lavada, ¿qué hago? ¿Auxilio, Dios mío? Este es el video que las va a salvar. Entonces, aquí empieza lo rápido. No vamos a usar gran cantidad de cosas, solo ciertos productos que nos van a ayudar a no vernos tan... Uy, esta vieja tiene como cara de que se acaba de levantar. Primero, las cejas. No las vamos a emperifollar tanto, pero sí las vamos a peinar un poquito. Entonces, voy a aprovechar para aplastar este pelo acá con este cepillo. Truco. Voy a rellenar un poquitico los huequitos, que realmente si se dan cuenta mis cejas de por sí ya son pobladas, entonces no necesito tanta cosa, pero si ustedes necesitan llenarse los huequitos, sencillamente lo que sea necesario. Si alcanzan a ver, no estoy como exagerando, solo donde veo huecos, ahí va un poquito de lápiz, lo voy a dejar así. Y en la parte del cepillo aplico un poquito de agua, un poquito de cera para las cejas que se me dañó. Estoy esperando que me llegue una nueva y cuando llegue se las voy a mostrar, porque miren cómo se volvió esto. Creo que se me derritió y bueno, en fin, no importa. Igual me sirve solo para mostrarles lo que hago con las cejas, que es peino las cejas hacia arriba, ahora sí, como que las aplasto un poquito
Y esta técnica es perfecta para las que no nos maquillamos casi, porque hace que las cejas se vean más organizaditas y no se despelucan durante el día por la cera. Entonces solo hago esto. Pueden hacerlo con jabón de glicerina también y les van a quedar muy lindas. Yo lo hago con esto y miren cómo cambian enseguida. Eso es lo que hago con mis cejas. Terminamos. Como estoy obsesionada con esto y me voy a aplicar el corrector, vuelvo y aplico un poquito. Creo que voy a hacer esto todo el video, pero es que tengo una obsesión con las aguas. Entonces, cojo una brochita y como es un maquillaje minimalista, no vamos a aplicar base. Siento que tener la piel como la tengo, gracias a mi dermatóloga y los hábitos que he tenido, me hace muy feliz pensar que no tengo que usar base todos los días, porque antes todo el tiempo utilizaba base, me tapaba la cara, si tenía una mancha me tapaba con base. Y ahora es lo que más odio hacer en el mundo, solo uso base si voy a salir a algún lado, a tomarme unas fotos, bueno. Realmente esto es lo que yo utilizo todos los días en mi cara, que es un corrector. Es de una marca que se llama Glossier. Lo que más me gusta de esto es que la textura es perfecta para cubrir y no deja que se haga como que se cuartee, esa es la palabra. Y lo único que hago es con una brochita como esta, hecho. Aplico un poquito. Y esta es mi base. Entonces, ojeras, claramente, porque no duermo bien hace un año y un poquito más. Entonces lo pongo en la parte de abajo, cierro el ojo y lo paso arriba. Y realmente ahí es donde más aplico corrector, porque siento que mi piel en este momento está en un muy buen momento. Entonces si de pronto tengo algo aquí, aplico un poquito, algo aquí y acá. Y como que lo voy en toda la cara, pero no aplico corrector en toda la cara, pues porque no tendría sentido si es un maquillaje minimalista. Entonces eso es lo que hago básicamente. Siento que se me han pigmentado un montón la parte de abajo de las ojeras, pero pues tengo que vivir con eso porque no sé qué más hacer. Obviamente aplicar contorno de ojos y todas esas cosas, pero bueno, eso es lo que está pasando en este momento con mi cara. Ahí ya se tapa un poquito la parte de la ojera. Siento que estoy un poquito hinchada porque me acabo de levantar, me acabo de bañar y demás, pero básicamente esto es lo que haría con la cara. Como soy morenita, hay unas partes de mi cara que son más oscuritas, como esta de acá de la boca y en la nariz, como que se me pigmenta un poquito más. No es nada grave, pero igual me gusta cubrirlo un poquito y ya. Si se dan cuenta, no tienen que hacer mucho, ustedes pueden coger su corrector favorito y poner punticos, uno acá, hacen así con una brochita y les prometo que la piel les va a cambiar si no usan tanta cosa todos los días. Cuando ya termino de hacer esto, me gusta sellar. Los polvos que les mostré en el video de cosas japonesas, de verdad que se convirtieron en mis favoritos porque son súper ligeros, pero cubren lo necesario y aparte protegen del sol. Entonces lo que voy a hacer es, ahí pueden ver, un poquito y sello donde aplique el corrector, que es en esta parte de arriba y en el párpado, y más que todo donde siento que sudo más, que es en la parte de la nariz y un poquito en la frente. Eso es lo que hago con los polvos. Estos polvos no van a maquillarnos más, sencillamente es para sellar lo que acabo de hacer y listo. Eso es lo que hago en la parte de la cara. Ahora, siento que un maquillaje minimalista necesita un poquito de color. Si no nos aplicamos color, nos vamos a ver súper apagadas. Entonces voy a utilizar este, que es mi nueva obsesión de rubor en el planeta Tierra. Es de la marca de Selena Gómez. Amo a Selena Gómez con todo mi corazón. Y compré este rubor porque me pareció maravilloso. Entonces, esto me sirve como rubor y para darle un poquito de vida a los ojos. No me voy a poner a aplicar que la sombra, que el primer, que el coso. No tengo tiempo para esas cosas. Entonces, lo que más me gusta de este rubor es que uno pone un punto y ya, dura para todo el día y es como que, mejor dicho, ya van a ver. Entonces lo que hago es aplicar un poquito, miren cómo viene, es como una brochita muy linda. Y lo que hago es poner un punto, sonrío y pongo un punto. Cojo la brochita, miren todo lo que sale, o sea, literal puse un punto. Entonces lo que hago es subirlo un poquito también a como acá la ceja para que le dé todo el color a esa parte y en la nariz. No sé si alcancen a ver el cambio, acá no tengo y acá sí. Lo subo un poquito a la nariz para que
el look se vea como bronceadito. Y hago lo mismo en el otro lado. Siento que apliqué mucho en este lado, entonces me voy a poner un poquito menos. Ahí. Realmente esto siempre lo hago cuando tengo la cara un poquito húmeda, pero como acabo de sellar con el polvo, no quiero mojarme mucho la cara otra vez. Entonces, miren, con eso me desperté, o no. Por si de pronto quieren saber el tono, es el tono Joy. Tiene un montón de tonos este rubor. Ustedes pueden escoger el que más les guste. A mí me gustó este, que siento que va con mi tono de piel. Pero bueno, cuando termino de hacer esto y quiero que los ojos también resalten, entonces sencillamente aplico un poquito de esto en el párpado. Entonces vuelvo y cojo un poquito de mi rubor favorito en el mundo y punto, 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 brocha. Y esto, como es una cremita, nos va a durar todo el día. Y miren, se ve súper lindo, se ve natural. No tienen que ser profesionales para hacer esto, es súper, súper minimalista. Y ahí quedarían los ojos listos. Llegó Oli. Ya casi terminando, como las pestañas están hacia abajo, vamos a encrespar. El truco es tener un muy buen encrespador. Lo dejan por ahí unos 5 segundos, bien desde la raíz, para que las pestañas queden paradas todo el día. Si voy a salir, me aplico un poquito de pestañina. Si no voy a salir, no lo hago, porque no me gusta desmaquillarme los ojos en la noche. Entonces, ¿hoy vamos a salir? Vamos a salir. Entonces voy a aplicar solo un poquito. Ya les muestro lo que hago con los ojos. Adivinen qué sigue después. La cuchara, exactamente. La cuchara no me puede faltar. Ustedes pueden dejarlo solo en el encrespador, pero yo siento que la cuchara es mi obsesión y me deja las pestañas con un toque distinto, entonces tengo esta cuchara. Creo que ya les he mostrado videos de cómo hacer esto, pero es básicamente pisar la raíz. Esto le da como un levantamiento especial. Último paso en los ojos, la pestañina. Como vamos a salir un ratico y con Juanpe, pues quiero que los ojos se me vean más grandes porque va a tomar fotos. Si es un maquillaje para el colegio o algo así, no necesita pestañina, pero yo les voy a mostrar lo que hago. No aplico demasiada. Esta es la que estoy usando ahorita, que se llama Sky, que es de Maybelline, creo. Bueno, ahí les voy a dejar los nombres por si les interesa saber qué es lo que estoy utilizando. Y lo que hago es solo aplicar en la raíz. Hago esto, solo en la raíz, para levantarlas. Algo así que harían los ojos y listo. Para los labios, este es mi combo preferido. Un hidratante y un lápiz. El lápiz dura todo el día, ustedes pueden como que rellenar un poquito más los labios y así no necesitan un labial ni nada de eso. También aplico tintas, pero hoy quería hacerlo con el lápiz, entonces aplico un poquito de hidratante primero y luego con el lápiz lo que hago es pues delinear los labios. Como ya tengo el hidratante debajo, puedo rellenar todos los labios con esto. Listo. Labial, y adivinen qué es el paso final. Adivina. Agua de rosas. ¿Dónde está? ¿Con el auto? Sí, el auto. ¿Dónde? No sé. Agua de rosas. Bueno, agüita. Y listo. Ese es el maquillaje minimalista. Para las que odian maquillarse o por cualquier razón no les interesa utilizar maquillaje, realmente esto es lo que hago en serio todos los días. Hay días donde me produzco más, pero este es el básico. Espero que les haya servido. Si quieren ver más videos de este estilo, como cómo me arreglo en ciertas cosas, el capul, el pelo, la ropa, la vaina, escríbanlo en los comentarios y nos vemos mañana. ¡Chao!